Separamos la pulpa de la cáscara y nos deshacemos de las posibles pepitas. Cortamos en cuadraditos no demasiado grandes y los depositamos en un tarro apto para el congelador. Tapamos con papel film o con su tapa si la tuviere y dejamos congelar. Al momento de utilizarlo, retiramos del congelador y lo dejamos atemperar para poder desmoldarlo fácilmente. Si tienes prisa como yo o no quieres descongelar las porciones totalmente, báñalo con agua caliente y podrás despegarlas fácilmente. Las que no uses, llévalas de vuelta al congelador. Pon las porciones separadas en el vaso de la batidora y pícalas como si de hielo se tratara. Si ves que está muy espeso, agrégale agua muy fría y aligéralo así. Ya solo te queda servir y disfrutarlo. Puedes añadirle una cucharada de azúcar o un poco de tu edulcorante preferido al momento de picarlo, aunque como veis yo aquí preferí no hacerlo. Y si quieres un cóctel, añádele un chorrito de tequila, ginebra o vino espumoso en vez del agua. Solo tendrás que recordar que este no es apto para niños. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te ha gustado lo que has visto, no dejes de suscribirte y activar la campanita. Recibirás una notificación cada vez que suba una receta nueva. Me encantará recibir un comentario tuyo. Cuéntame qué te ha parecido mi vídeo y si te ha gustado, no olvides dejarme un dedito arriba. Y si quieres ser de los primeros en ver la receta, búscame en Telegram. Encuéntrame también en las demás redes sociales y en mi página web. Aquí encontrarás la receta escrita. Tienes todos los enlaces en el comentario fijado. Me gustará verte en todos mis rincones. Nos vemos en la próxima receta.